love trapping this bitch. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, hola, bienvenidos. ¿Cómo se sienten de volver al escenario, volver a hacernos esto que estuvo realmente increíble y que realmente se superaron? ¿Cómo están? Bueno, creo que muy contentos, pero a la misma vez muy nerviosos porque queríamos superar lo que habíamos hecho la primera vez. Bueno, eso es algo que me parece, justo lo quería preguntar en realidad, porque ustedes obviamente entrenan todos los días, pero el tener como este plus o esta presión de tener que mostrar cosas nuevas y demás, ¿sienten que los ha desafiado a que puedan crear nuevas cosas o a que puedan entrenar más? Sí, obvio. De hecho, en esta, preparando la segunda etapa, nos pusimos mucho más las pilas, pensamos más las cosas, más, bueno, el vestuario, un poco la actuación también. Sí, bien. Estuvo tremenda. Bueno, eso habla muy bien de ustedes como profesionales y además como gente responsable, pero además lo más lindo es que se vio una mejora muy importante desde la primera vez hasta ahora, así que los felicito porque estuvieron increíbles. Muchas gracias. Chicos, buenas noches. Buenas noches. La verdad, me han sorprendido. Me gustó muchísimo toda la puesta en escena, esto de que fueran gárgolas, que se empezaban a cobrar vida y bueno, y todo el show que hicieron. Creo que lo más interesante, más allá de que estuvieron despegados en todo, creo que es que han logrado que una disciplina deportiva convertirlo en un show televisivo. Sí, es cierto. Han actuado, el vestuario está impecable, maquillaje, todos. Así que felicito también a la producción por esta puesta en escena. Estuvieron fantásticos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, un placer literalmente repetir más o menos lo que dijo Claudia porque siento que acabo de ver un show deportivo y la verdad que impresionada totalmente, así que gracias por este show. Muchas gracias.